Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores, una vez más. Aquí estamos, en su espacio, en Noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente informados. Hoy es sábado 6, sábado 6 de abril del año 2024. Y aquí están las noticias que son noticia en este día. Nombramiento de nuevas autoridades de Haití se retrasa por detalles jurídicos. Los detallitos jurídicos están retrasando la instalación de las nuevas autoridades allá en Haití. Y mientras está el retraso, mientras está este retraso, sigue la situación de violencia en Haití. Muere adolescente quemado en Carnaval de Salcedo. Ya suman 10, lamentablemente ya suman 10 las víctimas de este fuego en el Carnaval de Salcedo. 10 personas fallecidas en este lamentable incidente en ese carnaval. Otro caso de muerte. Annie mató a Jenelly. Son dos jovencitas. Una mató a la otra porque di que ella ya no quería estar con ella y esta le insistía. Un caso de esto de pareja del mismo sexo que deciden convivir y de qué manera terminó esta situación. Lluvias en varias localidades para este sábado y domingo por un frente frío que afectará a República Dominicana. Así que estaremos afectados por un frente frío. A partir de este sábado comenzará a incidir sobre el territorio nacional un sistema frontal o frente frío y una vaguada asociada, lo que incrementará las lluvias en las zonas, en varias zonas del país. Meteorología informó que se prevén aguaceros moderados a fuertes sobre varias localidades este sábado y domingo. En algunos puntos se extenderán hasta el lunes. Este sábado se estaría presentando nublado en la zona norte, noreste, sureste, y no se descartan lluvias matutinas en el litoral costero caribeño, según meteorología. En el caso del Gran Santo Domingo, manifiestan que se esperan algunas lluvias este fin de semana. El sistema frontal se quedaría al norte del país y sus campos nubosos serán arrastrados por el viento del noreste. Así está la condición del tiempo para este fin de semana en la República Dominicana con esta situación por este llamado frente frío que va a afectar el territorio sábado, domingo y en algunos lugares podría extenderse hasta el lunes. Bueno, por lo menos el vaticinio conlleva una temperatura fresca porque en los últimos días esta temperatura han estado muy elevada. 7 personas heridas
en accidentes de tránsito en la autovía del Este. Y 7 vehículos fueron los que chocaron en esa autovía. Entre las personas heridas están 2 mujeres embarazadas, una niña y el chofer de un autobús de transporte. Lamentable situación con los accidentes en la República Dominicana, que todos los días pues están cobrando vidas en diferentes rutas del país. Esta vez en la autovía del Este fueron 7 vehículos los que chocaron en ese incidente. Es primero un accidente de un vehículo pesado, este chocó con uno, con otro y con otro, y ahí se fueron chocando. Abinader emite decreto que oficializa la comisión para completar los trabajos de la cárcel de Las Parras. ¿Y por qué no hicieron esto al principio? ¿Por qué no hicieron esto al principio? Gobierno vuelve a subsidiar combustible. Dice que para que no aumenten, pero 4 aumentaron su precio. Aunque son 4 de bajo consumo. Los de mayor consumo, GLP, gasoil y gasolinas, se mantienen allá arriba y ni suben ni bajan. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será que estaremos padeciendo de este aumento o de este alto precio de los combustibles? Fue muy fuerte, dicen dominicanos en Nueva York, que el temblor fue muy fuerte y que es el peor en los últimos 40 años. Hubo un juidero en Nueva York con este temblor que afectó esa parte de Estados Unidos, porque no solo se sintió en Nueva York, también se sintió en Connecticut, también se sintió en New Jersey y en otras zonas más. Fue un temblor de 4.7 que atemorizó a muchos allá en la Gran Manzana. Un temblor que hizo que muchos salieran corriendo. Todavía hay gente asustada allá en Nueva York con este temblor que sacudió la Gran Manzana. ¿De qué manera, señores? ¿Sí? Usted sabe que allá hay muchos edificios altos y la gente cuando está en un piso alto y hay un temblor, lo siente. Lo siente porque lo siente. Se sintió el temblor allá en Nueva York, y los dominicanos que no están impuestos a esto en Nueva York, pues expresaron su pánico con este fuerte temblor que se sintió en todo Nueva York. Sí, hay historia, muchas historias de lo que pasó cuando tembló, porque la gente no se está tranquila cuando tiembla la tierra. Quiere buscar dónde meterse y algunos no encontraron. Condenan a 30 y 15 años de prisión a 4 que se le ocuparon 100 kilogramos de cocaína allí en Santiago. Otani dio jonrón y de Oscar remolcó 4, pero los Dodgers cayeron en Chicago. Biden visita el puente de Baltimore y promete poner todo su empeño en la reconstrucción. Personal de salud convoca a paro hospitalario en hospitales de la zona este para el martes 9. Tras la tregua de Semana Santa, Abinader reactiva este domingo su agenda política. Vuelve para la calle Luis Rodolfo Abinader,
y Corona. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV en Noticias. En un momentito solamente vengo con los detalles de las noticias que son noticia en este día.